Yo no entiendo. ¿Qué es lo que pasó? Los aldeanos dicen que es una señal. ¡No me digas! ¿Y qué saben ellos? ¿Quieres que te aconsejen los aldeanos o una profesional? Oh, no. Es mejor una profesional. Dicen que en todas las tribus tú eres la más sabia chamán. ¡Chamana! ¿Oíste? La sabiduría no es exclusiva del sexo masculino. Ahora trabaja. Así que el hielo se quebró debajo de ti. ¿No habrás engordado un poquito? Dime de chica a chica. No, mi peso es constante. Pues eres una muchachita con suerte. Te diré que preguntemos a los espíritus, ¿sí? Ajá, ¿sí? ¿Qué están diciendo? No interrumpas, no todo es sobre ti. Ajá. Dicen... No serás esposa de Pata. Atka. ¿Qué importa? El punto es que ya tienes pareja, pequeña traviesa. ¿Ya tengo pareja? ¿Qué hombre? Aquel que te obsequió esto. Mira esa imagen, qué buena resolución. Kenai. ¿El oso joven? Oh, no, no, no. Éramos niños. Es lo que dicen siempre. Oh. Tiene que haber un modo de deshacerlo. ¿Deshacerlo? ¡Claro que no! Ya pasó, niña. Ya está hecho. Caso cerrado. Se acabó la conversación. ¡Uy! Si hay una forma. Tú debes ir y... ¡dejar el ocio! ¿Qué? No, alto, perdón. ¡Es el equinoccio! ¿Reconoces este lugar? La cascada Hokkani. Ahí es donde Kenai me dio el amuleto. Tienes que ir con el amuleto. Y en la víspera del equinoccio, cuando el invierno se convierte en primavera, debes quemar el amuleto y enviar el lazo de vuelta a los ancestros. Creo que deberías escribir lo que dije. El equinoccio es dentro de 3 días. Tengo que partir ahora. Ah, con la persona que te dio el amuleto. ¿Kenai? ¡Se volvió oso! ¿Y? Un oso. Una bestia. Ah, yo ya sé cómo son. Y tienes que encontrarlo en el bosque. Y suponiendo que lo encuentre, ¿cómo quieres que le hable? Tienes razón. A ver, otra vez. Ay, no sé ni qué fue eso. Una vez más. Y el mamut se quedó viendo lo que pasó. Le dije a Boki, cuando quieras estornudar, primero saca las nueces de tu boca. Ah, y luego por reírme tan fuerte, me salió algo de la nariz. Cora, hablando de comida... Ya sé de qué hablas. Tanta charla ya me dio mucha hambre. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡No! Niño, no estorbes. Deja que un oso de verdad se encargue de esto. Kenai, eso no es justo. ¡Yo aflojé la nieve! ¿Ya ves? Todas las raíces que quieras, pequeño. Ja, te dije que algo había olfateado. Ay, con que sí, ¿eh? ¿Qué te digo? Son mis instintos asesinos. Sí, claro. Oye, Koda, ¿es un tubérculo? ¡Escóndete! ¿Qué sucede?